Quien llega por primera vez a Cuernavaca tiene una amplia carta de sitios a elegir. Y nuestra mejor recomendación es la ecozona, delimitada por un circuito amigable y sustentable con el entorno ambiental. Con un modelo turístico enfocado a un uso sustentable del aire, agua, manejo de residuos sólidos y recuperación de espacios públicos, se elevará el interés por visitar este páramo patrimonial. Y para saber más acerca de los sitios turísticos considerados dentro de la ecozona, nadie mejor que Miguel Ángel Betanzos, miembro del Consejo de Cronistas de Morelos. Los sitios históricos de Cuernavaca y que no debemos dejar de visitar son, primero, el edificio civil más antiguo que hay parte de América, que es el edificio que se considera el Palacio de Cortés y que actualmente es el Museo de Cuauhnáhuac, y que es un edificio que tiene historia, en donde podemos ver parte prehispánica, podemos ver parte colonial, podemos ver parte de la Revolución. Por otro lado, también tenemos que ver que otro de los edificios que tenemos importantísimos como Patrimonio de la Humanidad, que es la Catedral de Cuernavaca, que nos permite ver toda una historia en cuanto a la catequización, en cuanto a la forma de cómo tuvieron esa conjugación entre los franciscanos, Cortés y los indígenas. Imposible iniciar un recorrido sin antes darle gusto al paladar. Vengan a desayunar a la Fonda de la Güera, ubicada en el Centro Histórico. Un buen plato para cargar energías es el llamado placero, que incluye cecina, carne enchilada, longaniza, queso fresco, frijoles negros con epazote, salsa y guacamole. Después de probar estos platillos preparados con productos procedentes del estado y despedirnos de la Fonda La Güera, nada mejor que hacer digestión con una caminata rumbo al Museo Morelense de Arte Popular. En Cuernavaca se le conoce como MAPO. Es un espacio pensado para la promoción, apoyo y comercialización de las artesanías que se manufacturan en los distintos municipios de Morelos. Los alfareros y alfareras de San Antón y Zacatierra lo eligieron como el sitio idóneo para promocionar sus productos. Pero el museo no solo es un sitio para la exhibición o venta de piezas artesanales. Aquí se abren convocatorias y talleres para desarrollar habilidades con el papel amate, cartonería, máscaras y piñatas tradicionales. Con el proyecto piloto Ecozona, Cuernavaca demostrará por qué es la capital del conocimiento, pues en su diseño intervinieron el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro Mario Molina y la Comisión de la Megalópolis. La misión es disminuir la contaminación ambiental y elevar la calidad de vida de este centro patrimonial. ¿Qué parece si hacemos una rápida parada para distraer el hambre en los tacos de canasta Doña Mari, aquí, a un costado de los Pullman de Morelos? Es una de las mejores opciones para comer algo rápido, delicioso y económico. No pueden dejar de probarlos. Otra parada más. Ahora para refrescarnos con un jugo de naranja en el kiosco construido por Gustave Eiffel. Llegamos al Museo Robert Brady. El pintor procedente de una familia adinerada de los Estados Unidos vivía como sultán y a su entero capricho. 3 meses de cada año invertía su capital en la compra de piezas de arte, mismas que adquiría en diferentes partes del mundo. Así llegó a acumular un promedio de 1.300 obras. Con un gusto
gusto refinado, Brady distribuye su colección con un orden temático. En la cantina disfrutamos de sus máscaras y otros objetos de arte popular mexicano. La sala nos recibe con la obra gráfica de grandes maestros como Rivera, Tamayo, Siqueiros y María Izquierdo, mientras que obras de arte tribal africano y piezas precolombinas comparten la terraza. En el comedor hay una serie de 26 obras que representan a San Pascual Bailón, patrono de la cocina. En la recámara principal, el arte sacro, mientras que la alcoba para las visitas presume un estilo completamente oriental. Justo en este aposento llegaron a pernoctar Eric Fromm, María Callas, Henry Kissinger, Henry Ford y Gloria Swanson, entre muchos otros, pues Brady formaba parte del Jet Set. Nos detenemos un momento en la chocolatería Dulce Santa, donde nos espera una grata sorpresa. Dulce Santa es una chocolatería dedicada a las recetas de nuestros ancestros. Claro, su menú también incluye bebidas convencionales como el chocolate con leche o bebidas frías, postres, aperitivos o unas enchiladas bien montadas y con esencia de chocolate amargo. La importancia tiene del chocolate para los pueblos prehispánicos, que básicamente es el cacao. El chocolate es como que es la bebida, pero la materia prima es el cacao. Y el cacao tuvo muchísima importancia porque fue una bebida ceremonial, además de ser también una moneda de cambio en la época prehispánica en su producción y en sus calidades. Esto les impactó a los conquistadores porque para ellos era desconocido la riqueza de lo que tenía una bebida como parte ceremonial, pero también a su vez, les repito, como una parte de comercio. Quienes seguramente paladearon el chocolate con o sin leche fueron los frailes franciscanos que profesaron en el convento de la Asunción y que ahora conocemos como catedral. Esta orden religiosa levantó una construcción tipo monasterio a principios del siglo XVI. Se le mira imponente en las esquinas de la Avenida Morelos y la calle de Hidalgo, y es irresistible el deseo de fotografiarla. Desde un principio y de acuerdo con su diseño original, el atrio, la capilla abierta, la iglesia de la Asunción y el convento abarcaban un área enorme. Pero de esta primera etapa constructiva, solo sobreviven el casco de la iglesia y las arcadas de la planta baja del convento. Con el paso del tiempo, se agregaron dos capillas que dieron a la planta de la iglesia forma de crucero. Sentados en cualquiera de sus bancas, podemos apreciar la magnitud de todos sus ornamentos. Quisiéramos aprovechar al máximo las horas de la tarde para recorrer todos los lugares que nos restan en esta ruta. Muchas leyendas contiene el emblemático Jardín Borda. Tanto la casa como los jardines nos muestran varios estilos de construcción perfectamente armonizados. Carlota y Maximiliano lo eligieron como residencia de verano y se dieron a la tarea de enriquecer sus jardines. Su par de observatorios, mejor conocidos como chocolateros o miradores, permitían disfrutar del paisaje. Hoy día, el Jardín Borda opera como centro cultural, con una agenda activa de exposiciones, presentaciones, montajes y conciertos bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura de Morelos. Y mejor aún, se llevan a cabo labores de restauración y recuperación para devolverle su diseño original. Y hoy, en su gran remodelación, nos permite ver un edificio restaurado que nos permite ver la grandeza de jardines, de espacios como fueron jardines de contemplación, que nos permite saber esa parte histórica, no nada más de Maximiliano, sino con Borda, Maximiliano, Emiliano Zapata, Madero. Y hoy es un edificio que realmente nos habla de la gran trascendencia histórica que tenemos en esta gran restauración. Es
Estamos a un paso de la Casa Rivera, donde tenemos una reservación para darle gusto al paladar. Se construyó a principios del siglo XX como una residencia particular. Su momento importante llega cuando Mario Moreno Cantinflas la adquiere como una casa de fin de semana. El detalle más importante es que el fondo de la piscina es obra del maestro Diego Rivera. Con mosaico veneciano, el artista plasma a una mujer mitológica cuya posición evoca el movimiento del agua. Tras la muerte de Mario Moreno, la casa cambiará de propietarios hasta que se adopta como un restaurante emblemático de la ciudad. ¿Qué tal una fresca ensalada o una lasaña de chicharrón? Chiles rellenos Casa Rivera, camarones al mezcal y para refrescar la garganta, un mezcal con choconostle. Restaurantes como la Casa Rivera se verán beneficiados con la ecozona, pues el proyecto considera el remozamiento de áreas públicas, así como un fomento decidido por las actividades artísticas y culturales. Esta amplia área peatonal incentivará mayores ingresos al comercio local. Vayamos hacia nuestra última parada del día. Nos encontramos ahora en el Museo Indígena Contemporáneo, donde apreciamos obras con el sello de identidad de nuestros pueblos originarios, pero con una visión orientada hacia los nuevos diálogos estéticos. Toda la colección que alberga queda concentrada por nodos temáticos: hombre y naturaleza, dualidad, arte, vida y muerte, figuras homorfas y abstractas, jaguares chiapanecos y soles huicholes. Todas las piezas armonizan con la consigna del museo: crear sin abandonar la esencia milenaria. Arte, historia, cultura y gastronomía en Cuernavaca contienen una esencia de identidad que nos permite revalorar un patrimonio universal. Este es solo el comienzo para lograr una armonía entre rescate patrimonial, turismo sustentable y equilibrio ambiental. Proyecto Ecozona en Cuernavaca, la Ciudad del Sol.